Muy buenas, motivados, motivadas, ¿cómo estáis? Seguimos estas entrevistas con librepensadores y hoy os traigo una persona muy especial, le tengo muchísimo cariño, se llama Robert Martínez. ¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien y encantado de estar contigo, con otro acuariano, así que encantado. Hoy nos vamos a poner muy hierbas, ¿eh? Ya sabes que siempre utilizo este latiguillo cuando abrimos otras compuertas que se salen un poco del discurso tradicional establecido. Robert es, bueno, es un grandísimo buscador, para mí es una persona que ha profundizado muchísimo, ha cuestionado muchísimo un poco todos los fundamentos de la sociedad y es astrólogo de cosmograma. Si tengo bien entendido, creo que tus padres ya eran astrólogos, lo mamaste desde casa y es una persona que tiene los pies muy en el suelo y me apetecía un poco que no os creáis nada, por supuesto, hoy menos que nunca, porque ya veremos a dónde nos lleva la entrevista, pero sí que aprovechando de que hoy es 21 de diciembre, que es un día muy especial, muy simbólico para el colectivo de los hierbas, hoy inicia de alguna manera lo que se viene llamando la era de Acuario y vamos a hablar un poco de este temazo, Robert, si te parece. Perfecto, pues encantado, es mi tema, así que... Y nada, antes de empezar sí que me gustaría deciros que la astrología me ha perseguido a lo largo de la vida. Mira, comparto con Robert que la hermana de mi padre, mi tía Carmina, es astróloga, nació el mismo día que yo, el 4 de febrero, y entonces cuando yo nací, mi tía astróloga dijo, uy, acuariano, este niño, tal, proyectó ahí sus ilusiones sobre mí. Y cada Navidad, desde que soy muy jovencito, durante algunas Navidades nos regalaba una revolución solar. Yo al principio, como adolescente, no le hacía ni caso. Pensaba, oh, a mi tía las hierbas. Y bueno, pues con el tiempo os tengo que reconocer que con 24 años, mi mujer, en mi primer cumpleaños, me regaló una carta astral con Joaquín, un grandísimo astrólogo. Y yo fui súper escéptico y wow, me dijo cosas que realmente me han marcado, ¿no? Y cosas que, sobre todo, para mí me ayudan a reafirmar lo que es mi intuición. Soy un tío muy intuitivo y al final, pues oye, pues hablando un poco de esta carta natal, te puede dar pistas, ¿no? Luego, pues seguí conociendo a algunos astrólogos más y finalmente conocí hace, no sé, casi 8 años a Andrés Zuzunaga, que es el fundador de Cosmograma, que es donde imparte sus cursos, sus talleres y la lectura de carta Robert. Y tanto Andrés como Robert, como Aleix Mercader y algún otro colaborador de Cosmograma son profesores destacados del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo. Todos los links de lo que estoy hablando os lo dejaré aquí. Y para que sepáis que desde hace 8 años, en un momento dado del Máster, Robert, Andrés y Aleix leen las cartas astrales de los alumnos para tratar de identificar su propósito de vida. Y la mayoría de personas al principio del seminario están un poco, bueno, a ver qué nos cuentan estos hierbas, y al terminar el 99% quedan con la boca abierta, flipados de cómo puede ser que esta constelación que rige un poco el cielo nos pueda dar tanta información en función del día en el que hemos nacido, ¿no? Y recientemente también, bueno, llevo 6 años estudiando astrología, para mí es un hobby, yo siempre digo que la astrología es un Everest, casi se necesita una vida para estudiarla y otra para ponerla en práctica, y recientemente también quiero hacer un homenaje a José Millán, a Pablo Flores y a mi queridísima Nuria Labart, que también los considero grandes astrólogos. Y bueno, pues con Robert compartimos la energía acuariana y por eso quería traeroslo para que lo conozcáis, es un tío estupendo. Bueno, Robert, vamos al lío. ¿Cómo funciona el mundo? Nos cuentan muchas historias, muchas movidas, muchas películas, los medios de comunicación, la cultura, la educación, pero quiero saber, desde tu punto de vista, ¿cómo funciona el mundo en el que vivimos? Pues muy diferente a cómo nos cuentan. ¿Y cómo nos cuentan quiénes? Pues los que consideramos portavoces de un discurso oficial. Y mandamos por oficial la educación, medios de comunicación e instituciones públicas y gubernamentales. Esta se puede decir que nos educan para vivir en un mundo que realmente es depredador y nos tratan como si fuéramos ovejitas. Entonces no nos dan herramientas adecuadas para saber que estamos en lucha, que estamos en competencia, que estamos en guerra, sino que se nos dan una serie de directrices, consignas y aprendizajes que no nos sirven para luego el mundo que nos vamos a encontrar. O sea, se nos da una educación con una serie de materias que luego no son operativas para nuestro mundo ordinario. O sea, personas que a lo mejor no van a hacer nada de ciencias, que están haciendo una álgebra avanzada obligatoria
hasta que acaban los estudios, o que no hacen absolutamente nada de primeros auxilios, o que siendo el derecho una materia imprescindible en tu vida, porque tienes la obligación de conocer tus derechos y de cumplirlos, que no se te dé obligatoriamente en tu cultura, en tu educación primaria, por lo menos desde mi punto de vista, no es un accidente y no es derivado de una negligencia educativa, porque los que promocionan la cultura sean idiotas, sino porque deliberadamente se nos han dado una serie de consignas, un adoctrinamiento para que seamos ineficaces e inútiles y por lo tanto dependamos del Estado y de las organizaciones. Lo que hace que finalmente seamos poco autosuficientes, poco espabilados, o que salgamos, por ejemplo, de unos estudios universitarios, llegamos a un trabajo y no tenemos ni puñetera idea de por dónde empezar. Las cosas no son como se nos han contado los estudios universitarios. El que los ha hecho, el que empieza a trabajar más joven, se da cuenta de que tiene muy pocas capacidades para prosperar. O sea, o aprendes las verdaderas reglas del sistema o te las vas a comer o las vas a pasar mal dadas. Entonces, realmente, todo esto, como decimos, desde mi punto de vista, no es accidental. Existe una serie de élites, podemos decirlo así, grandes familias reales, multimillonarios, que son los que diseñan todos los planes educativos, que son los que están detrás de los gobiernos, por lo tanto vivimos bajo la ficción de que tenemos un gobierno que lo decidimos entre todos cada 4 años y que esos líderes representan o están al servicio del pueblo, cuando están realmente al servicio de unos intereses supranacionales. De hecho, los países actualmente son empresas, porque como tienen los acreedores que son los que tienen la deuda, pues realmente los políticos responden frente a sus verdaderos amos. Y esos amos, la mayoría de las veces, pues no son conocidos a nivel público. Por lo tanto, no podemos pedirle responsabilidades a ellos si toman una decisión abusiva. Como también son los dueños finales de todos los medios de comunicación, porque la mayoría de ellos están quebrados, ya no tienen capacidad de autosostento por la publicidad, pues entonces reciben generosas subvenciones de unos amos, podemos decir, medio invisibles, que son los que riegan todas las ONGs, todas las instituciones supranacionales, que son los que deciden cuál es el mensaje hegemónico, qué es lo que se cuenta. Y lo que se cuenta tiene muy poco que ver con la realidad que vivimos. Se nos adoctrina para ser dóciles, para ser quejumbrosos, para ser torpes e inútiles, y luego cuando encontramos el verdadero conocimiento o seguimos nuestras intuiciones, todo lo que recibimos por parte del sistema es presión, insultos, amenazas, o incluso cuando alguien siente la corazonada, quiero dejar ese trabajo porque no estoy feliz, no estoy cómodo, lo primero que tienes que enfrentar es a tu familia, que dice, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar ese pedazo de trabajo que tienes? Y lo vas a dejar, ¿por qué? Porque una corazonada, digo, bueno, es que lo lógico sería que siguieras tus corazonadas, que siguieras tus intuiciones, pero se nos ha educado para no confiar en ellas, para desconfiar de todo aquello que no esté validado, masticado por el sistema. Y luego cuando una persona se encuentra en esta jungla, pues está perdida, porque a lo mejor está en un trabajo que no le gusta, pero ni siquiera se atreve a decirlo, a manifestarlo, necesita al final una enfermedad, necesita un shock muy fuerte, necesita algo realmente potente que le saque de allí, o algo realmente dramático, para que se atreva a escucharse a sí mismo, a decir, pero si esto yo no lo he querido nunca, si yo simplemente lo he hecho porque me he dejado llevar por la inercia y por la presión. Bueno, esta presión y esta inercia, como decimos, no es accidental, sino que es el resultado de un plan deliberado. Es decir, que hay unas élites, llámalo estas castas, oligarquías políticas, económicas, financieras, religiosas, muchas de ellas en la sombra, ¿no? Y que supuestamente tienen a estos representantes de estas oligarquías, que son los políticos, pero que son marionetas. Exacto. Y la ilusión de la democracia entre elegir entre un partido y otro, cuando en realidad estás eligiendo los mismos perros con diferentes collares, porque todo está hecho para que nada cambie, para que se perpetúe este sistema, donde sigue siendo una lucha de clases, ¿no? Entre, me imagino, esa minoría elitista en la sombra y esta mayoría de personas dormidas, desempoderadas, borregas, que son un fruto del sistema educativo. Y que encima, cuando escuchamos hablar a librepensadores, a personas que se han tomado la pastilla roja del Matrix, ya no son los de arriba, si es que es el propio pueblo el que rechaza, condena estas nuevas visiones, porque, claro, atentan contra esa visión estandarizada, ese pensamiento único que nos mantiene esclavos, ¿no? Entonces, en estos momentos de lo que está pasando hoy en día con este bicho,
Hemos de hablar ya con eufemismos para que no nos censuren, porque es que deliberadamente se censura. Yo lo he probado con algún vídeo anterior y realmente es que no se ve. Es increíble los algoritmos, la inteligencia artificial, cómo todo está hecho para promover una visión de lo que está pasando. Me gustaría que nos explicaras, desde que saltó el tema con el murciélago y cómo se ha liado parda durante el 2020, cómo nos han manipulado, cómo nos estamos dejando manipular, qué está pasando hoy en día, cómo lo están haciendo estas élites. Bueno, de manera muy simplificada, lo que se ha conseguido es crear un relato único a base de meterlo con calzador y con mucha fuerza y mucha agresividad. Es decir, como hemos dicho, los medios de comunicación están todos financiados por las mismas personas. Una figura, que es George barra Horos, pues este señor es dueño, es el principal que financia todos los medios de comunicación punteros del mundo. Eso significa que si él decide, él o los que están detrás o al lado, deciden un mensaje, ese es el que se da. Y precisamente, si se censura toda disidencia, hombre, eso ya huele mal. Ya huele mal que no se permita un debate abierto, médico, científico, sanitario, sobre, oye, ¿está pasando lo que dicen que está pasando? ¿Estas medidas son las más apropiadas para los objetivos que se supone que tienen? O sea, básicamente lo que ocurre es una guerra contra la humanidad, en la cual, dada la credibilidad que tienen en general o la verosimilitud que tienen los medios de comunicación, la persona está educada para creer que lo que dice o es real o por lo menos es verosímil. Y si todos los medios más o menos coinciden en las líneas generales, la realidad no se puede alejar nunca de eso, o no se puede alejar mucho de eso. Eso deja a la persona completamente indefensa porque no está acostumbrada a presuponer que puede ser que los medios mientan, que las autoridades mientan, o que desde luego no estén mirando por tu bien, que no te estén dando toda la información. Y en general, también muchos pueden pensar, bueno, pero no puede haber tanta gente implicada en la trama. Digo, es que no hace falta haber tanta gente implicada. Unos pocos saben lo que está pasando y el resto están presionados o amenazados. O sea, es como el que está en una multinacional, ¿sabe lo que piensa el director? O sea, si tú trabajas, no sé, pues en el Lenda, ¿no? Tú sabes lo que piensa el mandamás de... No tienes ni puñetera idea. Incluso aunque tengas un carguillo más o menos intermedio, no tienes por qué saberlo. Pues estas conspiraciones a gran escala son relativamente fáciles de dar, porque los que están más arriba reciben incentivos y los que están un poco más abajo reciben amenazas. Entonces, con ese sistema binario de premio y castigo, conseguimos finalmente que la mayoría de la gente esté asustada. ¿Cuánta gente se atreve a cuestionar el relato? La mayoría tiene miedo. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, son la gente de tu alrededor la primera que te presiona. Porque estamos educados de eso desde que somos pequeños. Sacas una mala nota y lo primero que hace el profesor es humillarte delante de todos y decir, mira, este vago, este inútil que no ha hecho los deberes. Cuando, si nos paramos a reflexionar, los deberes son obligatorios. La escolarización es obligatoria. El niño está ahí muerto de asco y le obligan a hacer cosas que no quiere y encima le amonestan y le ridiculizan cuando no hace esos trabajos forzados. Pues esto se sigue extendiendo a lo largo del tiempo. La mujer que en edad fértil no tiene hijos o no tiene pareja, todas las personas se van presionando, ¿y cuándo te vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener pareja? El que se ha tomado un año sabático, mira al vago este, a ver cuándo encuentras un buen trabajo o un trabajo de verdad. El que está estudiando, a ver cuándo te pones a trabajar y dejas de estudiar. O sea, el propio sistema fagotiza cualquier tipo de disidencia. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha hecho algo por salir ha sido amonestado por las autoridades. Es decir, que toda persona que tiene un censor dentro ha sido aupado a los puestos de poder. Por eso, cuanto más alto está una persona dentro de esa escala pública, más aros ha pasado y más afines al poder. Por eso nunca vas a encontrar disidencia dentro del propio sistema o dentro de los escalafones superiores. De ahí que en un momento dado, cuando todos deciden, venga, hay que tocar el gran plan, vamos a ejecutarlo todo a la vez, estamos vendidos como humanidad, porque tiene que ser un individuo que no es nadie, es decir, que no tenemos ningún puesto público, que somos al final dos chalados que por mucha visibilidad que podamos tener en YouTube, somos personas normales y corrientes, los que podemos hacer algún cuestionamiento. Pero ¿qué credibilidad tenemos en comparación a alguien que sale pues, en una cadena de televisión puntera o en alguien que tiene un puesto de ministro o en una ONG o en algún lugar de estos institucionalmente público o de renombre? Pues vamos a cuestionar un poco lo que está pasando, tú. Y por favor, que nadie se crea nada, que nadie se crea nada. Oye, tomároslo como una charla de ciencia ficción si queréis, ¿no? Pero vamos a partir de la base
conspiranoica, porque para mí la teoría de la conspiración no es ninguna teoría, es un hecho, ¿no? Es un hecho, y eso ha gobernado absolutamente mi vida desde que me di cuenta que era un esclavo económico con 19 años, y ahora, oye, pues he conseguido la manera de sentirme libre dentro del sistema, ¿no? Dentro del Matrix. Vamos a cuestionar un poco el relato, ¿no? Fíjate qué curioso, tú y yo que hablamos mucho de responsabilidad personal, ¿no? Que confronta con nuestro miedo a la libertad. Hoy en día, ¿qué significa ser responsable? Hoy en día, ¿cómo podemos ejercer nuestra libertad frente a este relato? Yo acabo de ir a buscar a mis hijos al cole, ¿no? Y la mascarilla, ostras, la llevaba un poco por aquí porque me cuesta respirar. Bueno, los rostros del resto de padres, ¿no? De cómo me han mirado, ¿no? Con caras llenas de amor y demás, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esto, ¿no? Dentro de esta trama, de este engaño, dentro de que es verdad que hay gente que está muriendo, pero vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Acaso la gripe no mata a muchas personas cada año? ¿Acaso en Etiopía no está habiendo también indicios de un genocidio del que igual nadie habla? Es decir, todo depende de dónde ponga la lupa el sistema, todo depende de lo que el sistema nos quiere hacer creer, y todos hipnotizados, secuestrados y pensando de la misma manera, y luego pobre de ti que te salgas de este relato, ¿no? Entonces, se están habiendo cada vez más voces críticas frente al relato, pero que paradójicamente ejercicios de responsabilidad personal, de libertad de pensamiento, son tachados como irresponsabilidad. Háblanos un poco de esto, Robert. Bueno, precisamente la primera responsabilidad y que va a marcar esta era acuariana es cognitiva. O sea, una responsabilidad para tener verdadera libertad, hace falta tener libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento significa ser capaz de pensar un poco de manera lateral, de ver otras opciones, es decir, es un hecho incontestable que ha habido muertes. Lo que ocurre es que se puede cuestionar cuál es la causa de esas muertes. Todos han muerto por lo que han dicho que han muerto. Todos han muerto en esas condiciones. Analicemos los hechos. Analicemos por qué se han prohibido autopsias, por qué se han hacinado, o algunos aparentemente podía haber otras causas, por qué muchos se han concentrado en residencias, por qué la tasa o la media de edad de la mayoría de los fallecidos era superior a 86 años, por qué, por ejemplo, en España ha habido muchos más muertos que en toda África junta y toda Asia. O sea, ¿por qué en un país minúsculo se concentran tantísimas muertes cuando se supone que un bicho pues no debería tener ningún tipo de frontera política? Bueno, como esas hay muchísimas cuestiones, incluso los propios médicos se plantean, o son las medidas como el confinamiento lo mejor que se puede hacer para evitar pues un problema sanitario, a lo mejor no sé, se me ocurriría, se pueden propagar medidas, para promover medidas para fortalecer el sistema inmune, para que la gente sea más saludable o tenga hábitos más saludables, en lugar de tener una medida medieval que revienta la economía entera, que ponga... O sea, todo lo que se ha hecho era la única opción, porque el relato ha sido que esta es la única opción. Y además se ha hablado desde el nombre de unos supuestos expertos que han dicho que había que hacer esto y que no había otra opción. Entonces, pensar de manera alterada o pensar de manera acuariana es, ¿habría otras opciones? Porque ejercer libremente es tener donde escoger, idear otras opciones. Y precisamente, como hemos dicho, que la piedra angular ha sido el relato único, ha sido anular el debate, anular las otras opciones, que no haya una posibilidad de decir algo. El tema mascarilla, por ejemplo, al principio la OMS decía que no era necesaria. Luego, que bueno, que era recomendable y al final que es obligatoria, y ahora lo último que dicen es que seguramente se mantendrá indefinidamente en nuestra vida. Y habiendo estudios que dicen, hombre, pero a ver, es evidente que si tienes la mascarilla puesta hasta aquí, estás tragando CO2. Y eso va a hacer que tu absorción de oxígeno sea menor, pero eso lo sabe cualquiera por experiencia propia, respiras peor. Pues ni eso se puede cuestionar. O sea, es decir, que si se dice o se recomienda o se alienta a que no se use la mascarilla o que esta puede tener efectos perjudiciales, el vídeo puede ser tumbado. O sea, estamos en una tesitura en la que no se puede hablar, no se puede debatir, no se puede cuestionar. ¿Eso qué significa? Si esta presión está ejercida, la gente no se atreve ni a pensar de manera divergente. Porque si yo al verbalizarlo ya voy a tener una catarata de críticas y de gente que te mire mal, o mismo, te bajas un poquito la mascarilla y ya te están lanzando miradas de amor, pues ya directamente, como perro de Pavlov, ya es que ni te atreves a pensar fuera del sistema. Así es como estamos. Una persona normal ni se atreve a pensar más allá de sus posibilidades, o por ejemplo a plantear la posibilidad de que la astrología funcione. Es que ya, si tú recuerdas en la universidad alguna vez que algún profesor planteó la astrología, era para descojonarse delante de todo, decir, los tontitos estos que creen los horóscopos, o no sé cuánto, al menos eso lo he visto por muchos profesores y profesoras. En consecuencia ya, la mayoría de la gente
ni lo quiere pensar, porque siente vergüenza inmediatamente cuando algo salga del discurso, porque tienes todo ese recuerdo, o de la gente pues bananera y cutre que ha defendido la astrología a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana en programas súper horteras, y dice, vale, si la astrología es eso, yo no quiero saber nada de eso. Digo, pues naturalmente que no quieres saber nada de eso. En cambio te pones un científico, un señor con bata blanca que habla perfectamente, que tiene un discurso articulado, digo, claro, yo quiero eso. Y entonces, ¿cómo voy a comparar una cosa con la otra? Bueno, pues esa fachada y toda esa ornamentación se ha hecho precisamente para disuadirnos de pensar, para que ni siquiera nos planteemos salir de la cárcel. Para que, es que digo, oye, pues quiero vivir económicamente de una manera más... Coño, ¿me vas a vivir tú? ¿Quién te habrás creído tú para que considerarte un esclavo del sistema? Das gracias que tienes trabajo. Dices tú que eres un esclavo del sistema. Hay gente que está peor, lo cual ya te disuade siquiera de plantear tus alternativas. O sea, que estamos atacados desde el minuto cero, desde que nacemos, con un bombardeo de ideas que sin darnos cuenta nos están comiendo terreno, comiendo terreno, comiendo terreno. Y cuando alguien se libera, ¿qué empieza a notar? Presión del entorno. Entonces, el ejercicio de me enfrento al entorno y me atrevo a expresar mi naturaleza pese a la resistencia del entorno es el primer ejercicio de liberación o de inicio de esa liberación. Para mí el verdadero virus es el miedo y la verdadera pandemia es de borreguismo. Y he hablado con muchos médicos, ¿eh?, y de todos los tipos, incluso los más pro sistema te dicen la mascarilla no sirve para nada. Pero esto no se atreven a decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque los linchan. Exacto. Y porque evidentemente tienen que proteger sus intereses y tal. Pero para eso estamos los acuarianos, exacto, para recibir los dardos, que lo, exacto, hacemos con gusto, porque, Robert, hemos de reconocerlo, nos gusta provocar. Nos gusta provocar. Es lo que le da sentido a casi, te diría, a nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos un poco al lío. Entonces, estamos en este mundo en el que vivimos, ¿no?, gobernado por instituciones que su objetivo es autopreservarse, sobrevivir, perpetuarse y crear unos relatos que mantienen a la mayoría dormida, desempoderada, ¿no?, que vive en el miedo, en la ignorancia y dándole todo tipo de parches para mantenerlos hipnotizados y anestesiados. Y de pronto, ostras, como en el mito de la caverna, cada vez más personas pues, van liberando sus cadenas mentales y van conquistando esa libertad de pensamiento que trae un precio, que es cierta condena, cierto rechazo social por quienes todavía siguen metidos en el Matrix. Pero, ¿qué está pasando? Hoy los hierbas estamos con mucha alegría porque simbólicamente, oficialmente, de alguna manera, comienza el inicio de lo que llamamos la era de Acuario. Robert, háblanos un poquito qué significa simbólicamente, arquetípicamente, la era de Acuario. Bueno, son muchas cosas y bueno, el matiz sería que es una era acuariana. No estamos todavía dentro de lo que es la era de Acuario, pero ya estamos en la antesala y esto es como un pequeño preludio de lo que es la era acuariana a gran escala, pues esta es la media escala. No estamos todavía en el todo. Pero ¿qué significa realmente? Significa que este signo y lo que representa y simboliza va a adquirir o va a teñir toda nuestra realidad. Y hay que entender que cada arquetipo, cada símbolo astrológico tiene diferentes aristas. La arista más visible tiene que ver con la tecnología, o sea, las élites que están utilizando o cómo están utilizando esta energía acuariana para globalizar y para tecnocratizar, para vivir una especie de era tecnológica donde se promueve el teletrabajo, donde todo es a distancia, todo es más aséptico, de ahí que las mascarillas, que no nos veamos ni las caras, que solo las podamos ver virtualmente para que tengamos una relación en la que podamos ver nuestras sonrisas y demás, tiene que ser telemático, si no en las cercanías no nos dejan abrazarnos, también Acuario es un signo frío en ese sentido, y de ahí que también quieran promocionar todo esto. Y sobre todo, la idea general, desde el punto de vista de las élites, ahora veremos qué significa también desde el punto de vista humano, pero esta frialdad cognitiva a la hora de gobernar el mundo, o sea, que gobierna una especie de ciencia invisible y deificada, que es la que tiene la razón última de todo. Entonces, el famoso comité de expertos o la ciencia ha dicho, cuando realmente es un grupo concreto de científicos con una serie de objetivos muy concretos, decide que esta es la versión oficial de los hechos, pero da la sensación, porque la ciencia ha ganado mucha credibilidad gracias a la tecnología durante muchos siglos, que entonces no se puede cuestionar cualquier cosa que diga cualquier científico que tenga el altavoz oficial. Pero es una manera de decir, si tú pones a un rey, o pones a un dirigente, o pones a alguien, puedes machacarle, puedes decapitarle, en plan Revolución Francesa, puedes ir a por él.
Pero claro, cuando el enemigo, por así decirlo, el que manda es alguien intangible, alguien abstracto, pues unas élites, unas sociedades secretas, unos oligarcas, ¿quiénes son? No se sabe bien quiénes son. Puedes ver algunas cabezas, algunos títeres, pero no ves los titiriteros, no ves quién está mandando. Entonces, las élites van a intentar camuflarse y diluirse y que aparentemente siga la ficción de que nosotros escogemos a unos dirigentes, que hay una serie de mecanismos democráticos, etc., etc. Y también esa globalización de la economía, bueno, el objetivo de la era acuariana desde las élites es la Agenda 2030. Ese mundo globalizado, una moneda única, religión única, policía única, etc. Un gobierno mundial único. Exacto. Que supuestamente desde el relato del mainstream, sin haber cuestionado, dices, qué bien, un gobierno único, entonces habrá una hermandad universal, pero claro, si hay un gobierno único es mucho más fácil el control social, la manipulación de los individuos globalizada, ¿no? Pero también dices que es una oportunidad también para que los yerbas nos unamos también, ¿no? Esa es la idea. Que la nación se una, que la libertad se expanda también, ¿no? Esa es la idea exactamente. O sea, claro, a priori si te lo dicen en plan bonito suena bien, coño, pues un gobierno único tal, nos dejamos de historias y divisiones internas. Digo, no, es que la división que va a haber es los de abajo y los de arriba y será tan vertical, tan brutal, que bueno, un poco si vemos China, estos con las cámaras infrarrojo, con cámaras por todas partes, con temperatura termoláser, todos con carnet de puntos de bueno o mal ciudadano, pues un poco lo que hay en China es lo que quieren implantar para todo el mundo, para que se haga una idea resumida. ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? ¿Qué es lo que nos incentiva? Como hemos dicho, el libre pensamiento, el pensamiento abstracto, el pensamiento innovador, el ser capaz de mirar más allá, el ser autosuficientes, autodisciplinados, el no, necesito que me enseñe, no, hostia, lee tú los libros, aprende tú. O sea, estamos en un momento en el cual, gracias a esta energía de Acuario, se está liberando una cantidad de información como no ha habido nunca. O sea, hace 30 años, hostia, si querías aprender de filosofía o psicología, tenías que irte a la biblioteca de la universidad, encontrar un tomo que estaba pedido. O sea, había libros que no podías encontrar. Ahora está todo abierto. Entonces, el que no aprende es porque no quiere. Y lo que te tiene que proporcionar pues un curso, una formación, es algo que va más allá de la letra de los libros. Tiene que ser algo que esté en constante renovación y actualización con este mundo. Energía de Acuario es innovación. Es ir más allá de lo conocido. Por lo tanto, vamos hacia la incertidumbre. Vamos hacia algo que no conocemos por definición. Pero si estamos o tenemos suficiente capacidad intelectual, capacidad proyectiva, podemos aceptarlo, podemos navegar sobre ello. O sea, la energía de Acuario es, aunque algo no lo haya vivido, lo puedo imaginar. Aunque algo no lo comprenda o no lo haya experimentado en primera persona, puedo llegar a deducir cómo es. Por ejemplo, no hace falta que me hayan despedido del trabajo para ver a otro y saber cómo se siente o imaginar cómo se siente. O sea, Acuario es un signo que tiene una gran capacidad de extrapolación, de ponerse en el lugar de muchas personas y también de pensar globalmente. O sea, ahora mismo estamos todos en el mismo equipo, el equipo de los pringuis, el equipo de los pringados, que estamos debajo de las élites, cada uno en su pequeña escala. Lo que intentan siempre es dividirnos y hacer que, bueno, si yo tengo un poquito más de dinero que el vecino, mi vecino ya es mi enemigo. Pero no, es al revés. Todos estamos en el mismo barco. ¿Por qué? Porque al final los que sufrimos las medidas de control somos absolutamente todos. De ahí que lo que trae esta era acuariana es esa organización de la disidencia. Esta, la primera vez que la humanidad que quiere despertar se puede unificar y empezar a crear verdaderas alternativas al sistema. Me consta que tú estás haciendo tu escuela consciente. Pues esto es una alternativa al modelo educativo putrefacto que nos imponen. Y pero, está está dentro del sistema. Es decir, claro, yo voy a montar Cuestiona Terra, intentan revolucionar, pero dentro del sistema. ¿Eso sería acuariano para ti? O sea, ¿lo acuariano tiene que salirse del sistema? ¿Tienes que ir a una ecualdea? ¿Tienes que montar necesariamente una ecualdea con un trueque y educar de forma libre a tus hijos? ¿O no necesariamente? ¿Ya no puede pasar por el aro transformando el aro? ¿O es demasiado utópico eso? No, puede hacerlo. Es decir, y además ahora mismo que Saturno está en Acuario, es decir, que es un planeta que exige conocer las reglas del sistema para poder trascenderlo. O sea, trascender algo no solo escapar de algo, no solo salir del sistema. Trascenderlo es ser capaz de vencerlo dentro de sí mismo. Por ejemplo, ya que el sistema legal está corrupto y es evidente, vamos a utilizar las propias leyes para defendernos. Y entonces, cuando se demuestre que las leyes son corruptas, entonces podemos atacar con razón. Entonces, el sistema, con sus propias trampas, tiene que ser derrotado incluso con sus propias trampas, pero rebotándoselas. Entonces, si tú generas una escuela dentro del sistema, pero que desafía los puntales básicos y funciona,
Entonces, poco a poco se irá replicando y se irá emulando. Y entonces, claro que te van a poner palos en las ruedas, porque por supuesto que lo van a intentar siempre que puedan. Pero no les quedará otra que ceder si eso es un clamor. Porque la base de Acuario es la libertad. Entonces, nunca nos pueden forzar a las cosas. Nos pueden amenazar, nos pueden amedrentar, nos pueden insinuar que nos van a hacer cosas, pero realmente, como somos más, necesitan nuestro consentimiento. Y la base de Acuario es, sin mi consentimiento, nada. Como dicen las feministas, este es mi cuerpo, mis normas, pues que sea un mantra para todo. Eso es mi vida, mis normas. Entonces, las normas colectivas tienen que ser las mínimas básicas de respeto común. Y más allá de esas mínimas básicas de respeto común, ninguna autoridad por encima, ni nadie tampoco por debajo. Tiene que haber una horizontalidad. Puede haber distribución de faena, uno se ocupa de la organización o todo lo que quieras, pero no puede haber un mando, una cadena de mando o alguien con capacidad coercitiva para imponerme lo que yo no quiero hacer. Eso no debería existir y eso es lo que con el Acuario poco a poco se va a ir consiguiendo. Vale, pero entonces un lema sería ese liberalismo, pero un liberalismo consciente, porque tiene tan mala prensa, la palabra liberalismo se asocia con el neoliberalismo, que en el fondo es capitalismo salvaje, porque no hay valores ni conciencia ni ética, pero en la medida que uno despierta, tiene conciencia y se rige desde valores humanos, se siente libre interiormente, libre de pensamiento, para poder sentirse libre dentro del sistema, ser el cambio que este sistema necesita y ser un activista dentro del sistema, cada uno en su ámbito, la política, en la educación, en lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si me paso de utópico, como acuariano que soy, estamos ahora en una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la oligarquía en conspiración con la gran mayoría de peña dormida y desempoderada, y luego, en el otro lado un poco del ring, sin afán de crear bandos, hostia, podemos ver una minoría emergente de peña que está despertando, que peña se está tomando la pastilla roja, que está dejando de escuchar los medios tradicionales de comunicación, que está dejando de formarse dentro del sistema, al menos desde la perspectiva del sistema. Es decir, que está siguiendo un camino alternativo dentro del sistema, pero que desafía el sistema y podemos presuponer que con la que va a caer a nivel de colapso financiero económico a raíz de lo que está sucediendo y todas las consecuencias que va a traer consigo a lo largo del 21, podemos intuir que mucha más gente va a entrar en crisis, va a sufrir y, por tanto, el sistema le va a dar sus parches de siempre, pero yo creo que cada vez más personas va a elegir la opción revolucionaria, ¿no? Que es conocerse a uno mismo, seguir haciendo este trabajo. Y en la medida que seamos una masa crítica suficiente, podemos empezar a ver los brotes verdes de esta era acuariana de libertad. O sea, ¿cómo sería un mundo acuarianamente acuariano, formado por personas libres, conscientes, responsables, que ya no necesitan de un papa Estado, que ya no necesitan de un mundo distópico, de un Estado totalitario, sino que ellos mismos son su propio soberano, su propio autogobierno, ¿no? ¿Sientes que de alguna manera, simbólicamente, con toda la que está cayendo, podemos empezar a ir a otra velocidad en esa dirección? Porque claro, mientras las élites van a seguir haciendo lo que saben hacer, que es perpetuarse en el poder. Entonces, ¿cómo ves tú esta batalla, este ring entre estos dos contendientes? ¿Ves que de alguna manera la humanidad podrá liberarse de sus cadenas y podrá incluso llegar a ser libre de estas élites? ¿O es demasiado utópico eso? No, seguro que sí, se puede conseguir totalmente la liberación. Lo que hay que entender es que el hecho de que haya mucha gente que está despertando genera un problema para el sistema muy grande, pero es un problema enorme. Lo primero que van a intentar cuando ven que la oposición es bastante grande, o sea, una masa, aunque sea un 1% de gente que tiene ganas de enfrentarse al sistema, que no acepta su comida caducada, solo con eso, primero intentan presionar. Si no pueden con la presión, lo intentarán con la seducción, o sea, nos darán parches, nos darán pequeñas cositas. Bueno, pues mira, tú que eres muy revolucionario, que vas aquí de John Connor, te voy a dar 4 cositas para que estés tranquilo y no me alborotes el gallo. Entonces, se intentará sobornar a todos aquellos que hayan conseguido un cierto nivel de despertar. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente que ya ha despertado un poquito, ya se da cuenta de que no hay marcha atrás. O sea, que en el momento que tú has visto las orejas al lobo, que has visto que te miento, o sea, si me has mentido una vez en algo muy gordo, yo no puedo confiar en ti. Y si me has mentido 20 veces en cosas gordísimas, yo no puedo confiar en ti nunca más. Sé que me vas a traicionar. Entonces, lo que me vas a dar, me lo vas a cobrar triplicado. Entonces, no merece la pena. Por eso, este camino ya es irreversible.
esta última batalla en la que estamos ahora, o sea, este momento en el que las élites se han quitado la máscara y la han reemplazado por la mascarilla, pues bueno, eso, este momento distópico es precisamente el que ayuda a que también la humanidad que quiere despertar se posicione con una rotundidad nunca vista. Pues claro que veremos un mundo donde esa responsabilidad personal y esa libertad se va a ejercer de manera mucho más consciente. Al principio será una pequeña escala y poca gente. Poca gente, pero bueno, ya lo hemos visto en los últimos años. Hay más gente que por lo menos empieza a despertar. Utilizar la palabra despierto nunca es algo categórico, es un proceso gradual hasta que alguien se ilumina y se sostiene esa iluminación, pero digamos que hay diferentes y miles de grados. Y cuando hablamos de que alguien está despertando es que ya no quiere volver atrás. Y dices, yo no vuelvo a mi trabajo de mierda aunque me pagaras un pastizal, que no lo quiero, que aunque me pagues 10 veces más, no voy a volver a eso. Voy a hacer algo que me mueva, algo que me apasione, algo que esté en sintonía con mis valores. Pues esta gente, con muchísimos clientes o consultantes o gente que está en el máster, que yo que sé, están trabajando en un banco o donde sea, y les obligan a meter a vender a saco, a venderle a la abuelita, a estafarle, y se niegan, dicen, yo esto no lo voy a hacer nunca más. O sea, esto va en contra de principios y valores básicos. Entonces, a mí no me obligues a estafar a nadie. Entonces, hay como el sistema se ha pasado tanto de la raya y tantas veces, ya hay un momento en el que la mayoría de la gente no va a querer volver nunca más allí. Y además, cuando hay una masa crítica de respaldo, es decir, que ahora mismo sale uno, el primero que sale, dice que está loco, todo el mundo dice que está loco, pues ya te tiras para atrás. Pero si tú sales y tienes 20 que te dicen loco y 2.000 que te dicen venga, sigue, tú ya te vas viniendo arriba. Y eso es lo que va pasando cada vez más. Entonces, cada vez estamos más envalentonados porque también hay más masa crítica que resuena más o menos con el mensaje, por lo menos con parte del mensaje. Eso también es algo gradual y poco a poco, y más pronto que tarde, vamos a ver los efectos a gran escala. Bueno, y al margen de compartir el afán revolucionario, ante todo, respeto y agradecimiento. Quiero hacer una pausa publicitaria para agradecer a las élites que nos permitan, como hormigas que somos, expresarnos. Gracias por no chaparnos el canal de YouTube. Gracias por jugar a ser disidentes con el mensaje y la propaganda estandarizada. Y nada, después de estos instantes de publicidad pues, y de agradecimiento a las élites, seguimos con la entrevista. Robert, para acabar, dentro de este marco, de estar acuariana, de innovación, de disrupción, de cambio, de transformación, de hecho el signo de cuestiona es el signo de Acuario, y me lo voy a tatuar aquí, todavía no tengo huevos, pero un día de estos lo haré, es el signo de Acuario acuarianizado, ¿no? Es el punto disruptivo que algo pasa en tu vida y pum, y te vas para arriba, con lo cual los que tenemos mucha energía acuariana en nuestra carta, digamos que jugamos en casa y sentimos como que estos tiempos convulsos, complicados, adversos y profundamente neutros son una bendición para los que estamos enamorados con el cambio y la transformación, porque jamás hemos entendido desde que tenemos uso de razón cómo coño la gente se puede conformar con este sistema en el que venimos viviendo, ¿no? Como grandes inadaptados que somos, bendecidos porque haya un cambio y una revolución. Quisiera terminar con una última pregunta. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como individuos para adaptarnos y prosperar en este marco que nos has descrito, en este funcionamiento del mundo, en esta batalla entre luz y oscuridad, en esta situación de crisis sistémica, de pandemia y con este trasfondo de la energía acuariana que va a empezar a brotar por todas partes? ¿Qué recomendaciones podrías hacernos para cada uno de nosotros, Robert? Primero, arañar poco a poco más espacio de libertad, más libertad, más libertad. Por mucho que me presionen, yo araño un poco más. O sea, siempre en nuestra vida hay partes que controlamos y partes que no. Pues no te centres en las que no controlas, céntrate en las que sí y ensancha esa parte de ti que ya controlas. Puedes controlar tu atención, tu respiración, empieza por tu mundo interno, que es lo que tienes más a mano y es más accesible para ti. Y luego con tu pensamiento, sobre todo, abrirse a nuevos pensamientos en la base de Acuario. ¿Y si fuera verdad esto que dijo? En lugar de desecharlo por base, por sistema, digo, bueno, y si fuera verdad, entonces lo someto a un análisis lógico profundo. Si esto fuera verdad, ¿cómo cambiaría todo mi sistema? Ese es el método acuariano. O sea, intentar redefinir mi mapa mental. O sea, Acuario siempre funciona con un mapa mental a gran escala. Y todo el rato vamos pasando ahí a revisionar si hay algo que puedo cambiar, si hay algo que puedo incorporar. Pues por eso, los que estamos ahora en esta era acuariana y ya somos acuarianos, nos resulta atractivo lo que está por venir, porque sabemos que es novedoso, que es incierto, que será desafiante, pero eso nunca ha sido un problema, eso más bien ha sido un reto, un estímulo, y sabemos que reinventarnos nunca es un problema.
Entonces, hay que tener en cuenta que a todo el mundo le va a tocar reinventarse en algún área de la vida. Ya lo estamos viendo con el teletrabajo, con el tener que utilizar las tecnologías. Eso ya es una reinvención. También el modelo de trabajo. La gente que tiene dificultades ahora que para tener un negocio físico, pues tendrá que reinventarse de alguna manera. O trampear o hacer lo que pueda dentro del sistema para poder prosperar. O el que quiere formarse en algo, a lo mejor le ponen los cursos que son larguísimos, de muchos años, que no van al grano. Oye, pues a lo mejor es un momento de decir, oye, pues el conocimiento universitario al uso no me interesa, voy a entrar por otro tipo de formaciones privadas, mucho más concretas, mucho más específicas, de gente que está en mi bando, gente que ha pasado por lo mismo que yo y que me puede dar información mucho más concreta, mucho más precisa y mucho más operativa para mi vida. Pues básicamente lo que te pide Acuario es fórmate y cuestiónate tu cosmovisión. Por eso también hemos hablado un poco de cosmovisión general, de una manera muy resumida y muy sintética, pero empieza a plantearte si el mundo en el que crees que vives es el que te han contado. O sea, empieza a buscar las fallas. Digo, a ver si es verdad que no están mirando por mi bien. Y si no están mirando por mi bien, entonces, ¿cuál es mi bien? ¿Cómo puedo definirlo? Porque el sistema te da siempre sus caminitos. ¿Qué pasa si te sales de ellos? ¿O qué pasa si aprendes a jugar dentro de ese camino, pero con las reglas reales, no con las que te dicen? Por eso, hazte fuerte dentro del sistema y acabas en parte con el sistema o genera otro sistema dentro del sistema. Pero desde luego, no vivas al margen, no te escudes en tu infantilismo o no eludas la responsabilidad de hacerte cargo de tu vida, hacerte cargo de tu pensamiento. Digo, no, esto no me quiero pensar en temas globales. Digo, no, ahora mismo estamos metidos en una movida global donde todos somos corresponsables. Porque cuando uno cede, está fastidiando al resto. Es el momento de que digo, vale, estamos en la situación global a gran escala más importante del último siglo, casi, no diría el siglo pasado, no, porque la Segunda Guerra Mundial era más potente que esto, pero por lo menos el siglo XXI está claro que sí, y es el momento de involucrarnos, cada uno a su manera, que cree red de conciencia, crear red, el que ha despertado un poquito que ayude al resto, ¿cómo? Con su ejemplo, con su inspiración, no dando chapas a los demás, no hace falta que le des la chapa a los demás, simplemente si ven que tú estás libre, que estás contento, que te has quitado un peso de encima, al pensar de esta manera, los demás te van a copiar. Y es así de sencillo. Sé el ejemplo que te gustaría haber tenido en tu vida. Con eso vas a inspirar a los demás, no les vas a molestar, vas a respetar su libertad para crecer a la velocidad que les toque o que quiera, y también vas a conseguir crear y cambiar la realidad. Porque solo con que uno cambie, el resto, por resonancia, empiezan a hacerlo. Y por cambiar entendemos por ir despertando, ensanchando, iluminando o abriendo más conciencia. Y en ese sentido, ¿eres optimista de que la mayoría llegue a despertar, llegue a cuestionarse, ¿no? Que es un verbo muy acuariano, por lo que dices, cuestionarse las cosas, tomarse la pastilla roja, formarse, invertir en uno mismo, empezar a consumir conocimiento de calidad para nutrir su mente en otra dirección, empezar a tomar más responsabilidad, a confrontar ese miedo a la libertad, a salir de la zona de comodidad que va a dejar de existir? Tú, o sea, yo estoy viendo que es imparable, ¿no? Si yo lo veo, pero claro, vivimos, Robert, tú y yo, nuestras burbujitas, ¿no? Por los proyectos en los que estamos y toda la gente que muy amablemente pues, está en nuestra onda. Pero ¿no te pasa que cuando sales de tu burbujita y ves el estado en el que se encuentra la mayoría, ahí ves revolución también? ¿Va a llegar a la mayoría? ¿Va a ser mainstream este mensaje revolucionario? Pues claro, lo mainstream está gobernado por las élites y los medios de comunicación masivos. Es verdad que tenemos internet, es verdad que cada vez más personas tienen muchísima audiencia al margen del mainstream. ¿Sientes que eso va a llegar a la mayoría? ¿Qué va a ser una conversación de sobremesa, el de los domingos? Bueno, pues. Y abuela, ¿tú te has tomado la pastilla roja? Abuela, has despertado, abuela, pero que esta es la propaganda del sistema. ¿Sigues creyendo en el sistema? ¿Tú crees que eso va a llegar a la mayoría? Vale, a la mayoría sí, es más del 50%. No creo, o mejor dicho, no creo que llegue todo el mensaje, pero parte del mensaje sí. Quiero decir que hace 20 años era inconcebible pues, estar en un restaurante, por ejemplo, y escuchar a alguien hablando de astrología. Ahora me lo he encontrado varias veces. Sí, sí. O sea, la gente, yo tengo ascendente Capricornio y tal, y digo, joder, esto era impensable hace 20 años. ¿Qué ocurre? Claro, la persona esa que está hablando astrología está a un nivel a lo mejor rudimentario, pero ya es muchísimo. Ya. Entonces, la ventaja es que solo con que un 10% de la gente más competente ya esté razonablemente despierta, es con ese 10% que cambias el mundo. O sea, las élites son menos del 1% y mueven el mundo entero.
un 10% de gente competente, creativa y, por supuesto, si está despierta, es más solidaria, tiene mejores valores y, por lo tanto, va a hacer un trabajo por el resto. Entonces, el resto de gente dormida simplemente vivirán una transición casi sin darse cuenta de lo que está pasando. Pasarán de ser gobernados por psicópatas a que se vaya deshaciendo poco a poco ese hechizo e irán, bueno, acomodándose, como el que al bebé que lo traes está durmiendo la siesta y le cambia del sofá a su cama. Pues exactamente va a ser algo parecido. Seguirá más o menos durmiendo plácidamente y le han cambiado el escenario. Entonces, no creo que vaya a cambiar, pero de repente un día hablará de astrología sin saber ni tener conciencia de que ha hecho un despertar. Simplemente, que han dicho que esto ya funciona, pues perfecto. Con lo cual, operación 10%. Operación sí. 10%, ¿no? Básicamente bueno. Es eso. Un 10% es suficiente para el resto. Y el resto de gente es que ni creen la ciencia ni creen nada, simplemente mastican lo que les dan y ya está. Y ese 10%, ya me entiendes, sé que al final estamos hablando de cosas muy abstractas, sí. Ese 10%, vamos a jugar un poco aquí a... ¿Cuándo lo ves tú que puede llegar ese 10%? Bueno, a ver, yo creo que casi seguro, 2025-26 prácticamente seguro. 10%. Pero sí, el 10% seguro. O sea, si hablamos del 10% seguro en el 25. Pero yo estoy hablando de ese 10% que esté ya en un nivel de operatividad altísimo y de organización. Bueno, claro, que tenga un grado de poder y de influencia social, sí. Y que de repente aparezca, insisto, soy muy utópico, un político despierto que sí. Diga, vamos a desmontar todo esto y vamos a devolver el poder al pueblo. Esto como mucho, en 4 o 5 años ya lo tenemos que verlo, pero muy sólido. O sea, que ya realmente haya realmente una batalla muy abierta entre el prosistema, el sistema antiguo y el sistema nuevo, y que el sistema nuevo se esté comiendo completamente al antiguo. O sea, eso en 5 años seguro. Pero intuyo que para que llegue ese momento, que qué bonito, ojalá, Robert, de despertar, de utopía, de liberación, de liberalismo, de que los hierbas tengamos nuestro momento por fin en la historia de la humanidad, vendrá predecido por una etapa oscura y de tinieblas, ¿no? Porque al menos mi experiencia personal es que para que algo cambie tienes que pasar por un momento de saturación y conflicto y que sea insoportable. Estamos ya en ello. Estamos en ello, es que ya pero, estamos. Pero más, ¿no? ¿O no? ¿O ya crees que esto ha sido suficientemente agitador como para que se dé ese despertar? Será más de lo mismo, es decir, que va en la misma línea. O sea, ya el tema es que no va a haber mucho más nuevo. Vale. O sea, ya los arrestos domiciliarios, las amenazas de pinchazos, el pisotear de los derechos. Esto, como cada vez más gente está rebotando, a medida que las propuestas alternativas sean más seductoras, más grandilocuentes y que vayan prosperando, más gente se sumará. Vale. O sea, lo que hace que la gente se sume o no es, primero, resonancia con el mensaje y, segundo, también un poco el respaldo emocional de sentirme que no voy solo en la búsqueda. Aunque es una búsqueda individual, no es solitaria, en el sentido de que somos muchos los que estamos en ese proceso individual. Esto es como cuando están todos tumbados con la ayahuasca, cada uno tiene su proceso, pero bueno, cada uno está con el suyo. Entonces, es algo parecido, es un proceso individual, pero colectivo. O sea, no solitario. Somos muchos los que estamos en el mismo, pero nadie te puede ayudar a hacer el tuyo. Pero te puede inspirar. Por eso decíamos que sé la inspiración para los demás. Oye, y Robert, para terminar, que hay gente que me la pregunta y me hace ilusión ya que te tengo en estos momentos finales, ¿podemos hacer una demo de lectura de carta natal? O esto ya es muy friki y muy hierbas. Es decir, claro. Podríamos, porque bueno, la gente ya sabe que soy un stripper emocional y cada vez me preguntan más, como tú bien dices, ¿no? Por la astrología, por la carta natal, el día en el que naces. No sé si a ver si luego puedo insertar en la carta, pero podrías, leerme algunas pinceladas de mi carta natal para que la gente entienda un poco el motivado que soy desde los ojos de la astrología. Nada, muy básico, ¿eh, Robert? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, se puede ver claramente que tú eres un acuario más con ascendente Aries, ¿no? Entonces, tu energía es tremendamente dinámica, o sea, muy rápida, muy veloz, además tienes Mercurio en conjunción con Marte, lo cual da una mente muy argumentativa, o sea, la capacidad que tienes de captar información a gran velocidad, procesarla y darle un discurso rápido. Enseguida argumentas una cosa y puedes argumentar la contraria, o sea, podrías ser muy buen abogado en el sentido de que puedes vender y argumentar cualquier cosa. Eso tiene mucho que ver con Marte y con Mercurio. Luego también el tomar distancia de las situaciones, eso tiene mucho que ver con Acuario, con la luna en Acuario que tienes, con el Sol, con Venus.
sea, que todo lo puedes despersonalizar. Esto me pasa a mí, pero bueno, me imagino que le pasa a Menganito. Y entonces, al tomar distancia, es mucho más fácil sacar una regla general. Por eso enseguida tienes facilidad para llegar a los medios, llegar a las masas, porque sabes captar muy fácilmente lo que le pasa a casi todo el mundo. O sea, te has abstraído y has vivido en tu escala lo que le pasa a muchas personas. Sol, conjunción, luna, en acuario. Entonces, lo mío lo puedo vivir en pequeña escala, lo extrapolo al resto. Y puedo observar mi proceso o los procesos de los demás en pequeña escala dentro de mí. Y además, abstraerte de ellos, no personalizarlo tanto. Además, la energía que tienes en la casa 11 siempre es bastante mundicéntrica. O sea, que se orienta al mundo en general. Por eso también te pueden interesar los temas de gran escala, no regionalismo, ni partido nacionalista a Barcelona. No te interesa a ti lo que está demasiado condensado en una zona muy pequeña, sino que todo es a gran escala. Energía de Acuario, sobre el trígono Júpiter, sobre el trígono Saturno. Todo es a escala global y además naces con la conjunción Júpiter-Saturno, que es la que hay este día 21 de diciembre, que siempre implica un cambio en las leyes y en la manera de ver el mundo. Por lo tanto, tú ya naces con esta conjunción que implica un deseo natural de querer cambiar el mundo, que todo es unido a la energía que tienes en la casa 11, energía de Acuario, es yo vengo a cambiar la realidad desde los cimientos culturales, políticos, las leyes, la educación, todo lo vas a cuestionar desde los fundamentos, desde la base, y sobre todo siempre con una energía como muy teórica, muy abstracta, y por supuesto muy avanzada a su tiempo. O sea, lo que tú planteas son cosas, o las ideas que tú tienes se empiezan a ejecutar 20 años después, muchas de ellas, porque tú lo has pensado con 18 años y ahora empieza a ver los resultados, y ahora estás empezando a ver lo que se va a ver dentro de 5 años, porque siempre te avanzas a lo que está por venir, porque dentro de lo que está germinando en un momento dado, ves la semilla que luego va a desplegar, o sea, ya intuyes lo que va a suceder. Y también el hecho de verlo a gran escala y despersonalizarlo hace que no te encalles y te enquistes tanto en los temas personales. O sea, puedo analizar lo personal, como tú dices, estribe emocional, porque como lo que yo siento, sé que mucha gente le va a pasar algo parecido, pues yo lo cuento, y además te vas a tener la facilidad para verbalizarlo. O sea, que especialmente la energía que tienes de aire y de mercurio te ayuda a poner palabras a cuestiones tan abstractas como son los sentimientos, las sensaciones, las emociones, que son de carácter naturalmente abstracto, pues igual, tú le encuentras una metáfora perfecta para decir esto es así, esto es así. Fíjate cómo ibas parafraseando y haciendo síntesis y resúmenes súper rápidas de algo que ni hemos hablado ni nada. Te iba saliendo sobre la marcha, pues parafraseo, resumo, articulo, argumento, añado, quito. O sea, esto no lo hace cualquiera en tiempo real. Imagino que tú te lees un libro y enseguida ya lo tienes todo en tu cabeza y enseguida puedes dar una charla sobre ese libro. Esto se debe a toda tu energía tan rápida, tan veloz que tienes, marcial y uraniana, que es básicamente lo que da ese intelecto sagaz, esa capacidad de abstracción, esa capacidad proyectiva y esa facilidad comunicadora para llegar a las masas de una manera que sea, como tú dices, provocadora y rompedora. Porque es la manera de despertar. Despertar cuando nos despertamos de la siesta es algo que nos arranca, un ruido, algo que nos saca de ese estado de ensoñación. Por lo tanto, tú vienes aquí a ser un poco un agitador de masas y eso en tu carta está radicalmente reflejado. Bueno, como veis, esto es una representación arquetípica. Hay muchos planetas que dan información en la parte de Acuario, en la casa de Acuario, que es la casa 11, el ascendente Aries, y ya veis, ha hecho un breve resumen, pero imaginaos lo que te puede dar de sí una carta natal. Y por decir... ¿qué sería, según mi carta natal, mi mayor dificultad o dónde cojeo o cuál sería mi lado oscuro? No sé cómo formulártelo. Al mirar la carta, me has hablado de unas cualidades inherentes que no tienen ningún mérito, que tienen que ver con, bueno, pues con el ser, por el lugar donde nací, el momento en el que nací. ¿Qué me podrías decir? ¿Qué me diría la carta sobre lo más oscurillo, dificultoso? ¿Qué sería para...? Bueno, a ver, son cosas muy obvias. Lo que llamamos sombra es lo contrario a lo que yo soy. O sea, si soy una persona muy rápida, muy intelectual, pues voy a tener un problema de impaciencia muchas veces. Cuando tengo que esperar demasiado, tengo que seguir normativas de otros, me tengo que adaptar a otros ritmos, eso me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque mi ritmo es, yo lo tengo claro, lo quiero hacer ya y no puedo, porque a lo mejor depende de otras personas. Entonces, todo lo que sea dependencias, seguir normativas, tener que ir muy lento, todo eso te va a costar. Tú quieres algo rápido, genuino, práctico, aplicativo, porque tú en tu cabeza ya lo tienes claro, entonces yo lo quiero poner en práctica. Eso es lo que llamamos sombra. Lo contrario a lo que soy. Vale, estupendo. Bueno, ya veis, ojalá que os animéis, vale mucho la pena. Robert, ha sido un placer repartir pastillas rojas. Son, como decía Buda, amargas al principio, pero muy dulces al final. En cambio, las mentiras que nos cuentan son muy dulces al principio,
pero muy amargas al final, ¿no? Y también no puedo evitar citar a Mark Twain: cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Robert, ha sido un placer, eres una máquina, eres un tío estupendo, eres un crack. Visitar cosmograma.com, conocer todo lo que están haciendo Andrés, Aleix, Robert, que es fascinante. Gracias por estar en el máster con nosotros, los alumnos te adoran. Y nada, Robert, no sé si quieres lanzar un último mensaje, va, una última bomba, una última provocación, por si alguien, después de todo este rato que llevamos dando la chapa, sigue aquí, no sé, ¿qué sería? Nada, sería un mensaje de lo que pide Acuario es apertura mental, flexibilidad mental, que no se rechace algo sin haberlo comprendido, conocido. Es muy fácil que por eso, por ese adoctrinamiento que tengamos, tengamos miedo al conocimiento, pero no por el conocimiento, sino por las connotaciones sociales que eso tiene. Por eso tenemos que decir hierbas para amortiguar el mensaje, porque digo, cuidado, que se van a activar todos los programas de defensa ante una información que es controvertida. Pues que este 2021 y esta era de Acuario nos permita cambiar la palabra hierbas por la palabra despiertos y cosas de despiertos. Entonces, que le podamos cambiar el lenguaje y ponerlo en positivo. Me parece genial. Que no tengamos que pedir perdón por pensar o abrirnos a planteamientos que son de naturaleza, evidentemente, controvertida y divergente, pero lo son solo temporal y provisionalmente. Totalmente. Es precisamente debido al desconocimiento que tienen las masas que tenemos que tomar esas precauciones. Bueno, pues oye, amén, Robert. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien la Navidad. Que sobrevivamos, los acuarianos. Sobrevivamos a la Navidad. ¿Cómo nos gustan las tradiciones y las convenciones? Es una maravilla, ¿no? O sea, es el día de la marmota. Cada año lo mismo. Y me flipa la peña con la ilusión con lo que vive. Es una maravilla. Bueno, pues nada, vamos a sobrevivir a estos momentos increíbles. Y nos vemos presencialmente pronto, Robert. Muy bien. Chao. Un abrazo.